los pueblos de la humanidad a través de la música. Nada importa y el color de nuestra piel, lo que importa es la amistad. Comienza el año ya 2019 con mucha fuerza, mucha energía. Sobre todo ya estamos viendo aquí en Mujeres Empresarias de REN. Vamos a hablar con su presidenta, con Miriam, que nos va a hablar de los eventos que van a, que tienen ya anotado en agenda, como por ejemplo el de hoy, y que ellos van ampliando siempre más estas mujeres que se unen, porque ya sabemos que la unión hace la fuerza y lo hacen genial. Vamos a conocer el evento de hoy de primera mano, Miriam. Hola, buenos días. Bueno, pues empezamos el año con mucha energía, nuestro primer evento aquí en Estepona, y hemos organizado un encuentro de networking que además va a ser un taller para hacer conocer a nuestras socias y a otras muchas invitadas que se han interesado por él, la Federación. La Federación Española y la Internacional BPV Business Professional Women. Es nuestra idea aprovechar mejor esta oportunidad que nos dan de pertenecer a esta gran federación internacional. Porque es ampliar el campo de Gibraltar y hay que mover ficha, porque si no nos quedamos un poquito estancados, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de este nuevo año, Miriam? Bueno, pues el día 25 tenemos un evento de networking en Marbella, con un taller que lo va a impartir una socia, que va a ser muy interesante. Tenemos, por supuesto, nuestro Equal Pay Day, como sabéis, todos los años conmemoramos este día en el que las mujeres luchamos por la igualdad salarial y por el romper el techo de cristal. Tendremos una ponente estupenda que tiene una empresa que se llama Clisol, se llama Lola, y vendrá a contarnos cómo convirtió su invernadero en un centro turístico. Una cosa muy original que creo que a todos os puede interesar. Por supuesto, el día 8 celebraremos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, también con vosotros. Y justo yo no estaré porque nos vamos a viajaré a Nueva York. Este año la Federación va a organizar un evento paralelo en Naciones Unidas para conmemorar este Día de la Mujer. Y tenemos la oportunidad de hablar de economías circular, de sostenibilidad en la empresa femenina, nuestra vinculación, y creo que es una gran oportunidad para que todas también sepamos cuánto se hace a nivel internacional. Abrir un negocio no es nada fácil, pero con la experiencia de los demás también podemos salir adelante, ¿no? Efectivamente, REN eso es lo que busca. Todas somos un ejemplo, todas podemos aprender de todas y todas vinimos aquí aportando y dando lo que tenemos, y tengo que decirte que nos llevamos mucho más de lo que traemos. Enhorabuena, porque cada vez es más grande el grupo y yo me alegro mucho también de estar con vosotras. Así que gracias por darnos siempre este apoyo estupendo. Gracias. Bueno, pues habéis visto que dentro también de Mujeres Empresarias, donde se organiza hoy, REN es una vez más aquí en 11 y 11, aquí en el puerto de Estepona, un puerto precioso, y que lleva ya mucho tiempo ya con el negocio en el sector de hostelería, de restauración, y fijar, una mujer aquí con mucha energía y mucha fuerza. Bueno, pues feliz año nuevo, que no nos vemos del año pasado. Igualmente para vosotros, feliz año. ¿Cuáles son los proyectos para este nuevo año? Bueno, este nuevo año viene cargado de un montón de cosas. Hemos cambiado la carta, tenemos una carta nueva adaptada ya a la nueva temporada invernal. Así que tenemos platos nuevos que son muy ricos para probar de temporada con productos de este invierno. Y luego, bueno, nada, adaptado siempre a eventos y con muchas cosas en la agenda. Así que muy contentos. Muy contentos. La verdad es que ahora, pues diríamos, todo el mundo dice hoy, es que llega el invierno y los negocios muchos cierran, pero aquí con este solecito, que es una divinidad estar aquí en la terraza. La verdad que sí. Nosotros no cerramos y de hecho tenemos la cocina abierta todo el día para disfrutar de este sol por la tarde, sobre todo a mediodía. La terraza nuestra está adaptada, cuando hace frío la podemos cerrar un poquito y en verano, bueno, los días de sol se aprovecha un montón. La verdad que comer con estas vistas es un placer. Así que nada, eso está siempre dispuesto para eso.
Hoy es el Día de las Mujeres también, REN, que organizan aquí este evento, que se va a hablar de muchas cosas. ¿Cómo ves en el mundo de la hostelería la integración también de la mujer? Porque antes sí veíamos muchos chicos, muchos camareros, pero cada vez vemos más camareras, más cocineras. ¿Cómo ves? Las mujeres vienen con fuerza y la verdad que somos capaces de todo. Nosotros apoyamos mucho el emprendimiento y sobre todo a las mujeres que lo quieren hacer. En nuestro equipo también hay muchas mujeres. Tenemos a nuestra reportera, que es a nuestra reportera, dicho, repostera, que es muy buena también y es una mujer emprendedora. Así que nada, las mujeres somos capaces de todo y ahí estamos nosotros para apoyarlos. De reporteras ya me tienes a mí, ¿eh? Exacto. De reporteras ya me tienes a mí, ¿eh? Muchas una gracias. Muy emprendedora. Gracias a vosotros por elegirnos. Bueno, hablamos con otra de las mujeres empresarias también, muy poderosa y muy fuerte, es Alejandra, con su centro médico hiperbárico en Estepona, y que la verdad es que ella mueve todos los días, está moviendo hilo, hablando con gente y aportando la salud, ¿no?, también, y el bienestar, que eso es muy bonito, muy importante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es la primera reunión del año, de este sí, año en RIN, ¿no? Exactamente, es la primera reunión del año y la verdad que un éxito, ¿no? A última hora han venido 5 o 6 invitadas que no estaban confirmadas y estamos como 30 personas, 30 chicas, 30 mujeres. Va creciendo, nosotros que seguimos, vemos que crece, cada vez que venimos a una reunión vemos que el grupo va creciendo, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno? Mira, porque la verdad que es un trabajo día a día, de llamar, de estar. Yo cuando voy a algún networking siempre les invito, de hecho aquí hay una persona o dos de BNI, que les conocí en una reunión, en un masaje también. Estaba dándome un masaje este lunes y hablando con una chica, me dijo, ah, pues me interesa el tema de mujeres. Y es hablar, ¿sabes? En cuanto a mí se me disparan cuando escucho algo, yo, igual que para mi centro, ¿no? Escucho alguna fractura y rápidamente pienso. Y es un poco estar alerta a todo lo que te pueda ayudar y beneficiarte y poder ayudar a otras mujeres también. ¿Qué te ha aportado a ti, REN? Mira, a mí me ha aportado primero el poder hablar con más mujeres y enriquecerme, ¿no? Porque hay empresarias que saben mucho y que a lo mejor tú puedes aprender de ellas, igual que yo puedo ayudar y colaborar con alguna de ellas. Esa unión, ¿verdad? Sí. Que hace la fuerza. Así es. Bueno, Alejandra, yo sé que también tienes tu propia revista, Pasión por Estepona. ¿Cuándo sale? Darle un poquito de información. Sí, mira, la revista va a salir ahora en marzo, a finales de marzo, antes de Semana Santa, está ya en marcha. Esto ya, hay muchas novedades de la revista. Aparte de la revista en papel, tenemos las redes sociales, como lógico, Google My Business, fotos y vídeos de profesionales para que tengan para las redes sociales, y luego lo importante, la app. Que no está muy, la gente todavía no se anima, pero en la app puedes ir a sitios, puedes encontrar playas, puedes encontrar lugares, restaurantes, y puedes incluso saber desde tu empresa qué hora es la hora punta para que tengas esa de todos los meses, ¿no? Está muy para facilitarnos cuando vamos a algún sitio, no encontrar lo que está cerrado o facilitarnos dónde está. Está genial, pues enhorabuena, Alejandra, y ya nos veremos próximamente. Gracias, gracias por cubrir nuestros eventos. Muchas gracias. Como el arco iris da color.